Buenas tardes, informa Visión 7, saludamos a todo el país, directo desde la refinería de YPF en Ensenada. Allí se encuentra la presidenta Cristina Fernando inaugurando obras. En estos momentos la palabra del titular de YPF, Miguel Galucho. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, YPF ya es nacional. Señora Presidenta de la Nación, señores gobernadores de la provincia de Buenos Aires, señores miembros del Gabinete Nacional y Provincial, intendentes, autoridades municipales de Berisso y Ensenada, Mario, legisladores, dirigentes gremiales, directores, legisladores, dirigentes gremiales, directores, trabajadores de YPF, representantes de la empresa contratistas, señoras y señores. Como el video decía, sí, vamos a producir más combustible para este país. Y con la puesta en marcha de esta planta, YPF comienza con un fuerte avance, tanto en materia de tecnología como en materia de medio ambiente. Y de esta forma damos un paso grande a adecuarnos a las normativas de mercado más exigentes que hoy existen aquí y en el resto del mundo. Esta mega unidad productiva, la hidrosulfuración de gasoil, o como le llamamos técnicamente HTGB, permitirá producir 1.750 millones de litros anuales de gasoil con bajo contenido de azufre. Para los que no son técnicos, este gasoil oil, que se llama euro en la jerga común, lo importamos alrededor de 60.000 metros cúbicos por mes, y a partir de hoy los vamos a producir acá localmente en Argentina. Esta obra requirió una inversión de más de 1.500 millones de pesos de inversión y demandó alrededor de 3,6 millones de horas trabajadas de obreros comprometidos y de empleados de YPF que en tiempo y forma nos dieron una obra para estar lista justo con el arranque para cumplir con las condiciones que nos establecía la Secretaría de Energía para disminuir el porcentaje de azufre que va en el gasoil y de así bajar la emisión de azufre al medio ambiente y por el otro lado hacer que los motores de nuestros autos de alguna manera funcionen mejor. El proceso de mega construcción necesitó del trabajo de muchos obreros. Fue articulado entre el grupo de refino de YPF y nuestro centro de ingeniería, que reconstruyeron en tiempo récord nuevos tanques, pilotes, desarrollaron obras civiles, electromecánicas, sendas de drenaje, cañerías, equipos eléctricos y equipos electromecánicos. La planta tendrá a su vez un impacto logístico importante porque el gasoil que llegaba en barcos se tenía que distribuir en camiones. Al producirlo acá en la refinería, este gasoil con su nueva calidad será distribuido a través de los ductos que nos comunican desde La Plata con las otras terminales y con otras refinerías, con lo cual
lograremos abastecer nuestras estaciones de servicio con mayor rapidez y con mayor efectividad. Quiero aprovechar esta oportunidad para transmitirles otro avance que hemos logrado en los primeros 3 meses de gestión de YPF. Como ustedes pueden ver en el gráfico, venían operando nuestras plantas, nuestras refinerías, aproximadamente a una utilización de un 83%. Hoy estamos casi a capacidad máxima, casi a 100% de utilización. Y este nivel de utilización, que está dado por una mayor eficiencia y por mayor carga de crudos, ha generado una reducción del 50% en la 54% en la importación de gasolinas. Planeábamos importar este año alrededor de 400.000 metros cúbicos de nafta premium. Hoy estamos importando cero. Hemos logrado también una reducción de la importación de lo que nosotros llamamos combustible jet, pero todavía más importante es el incremento que hemos realizado en la producción de fuel oil. El fuel oil nosotros lo utilizamos como combustible para la generación de energía eléctrica. CAMMESA es nuestro cliente principal. Parte de este fuel oil que hoy producimos, ese 50% adicional, ha hecho que hemos bajado los niveles de importación que veníamos trayendo. El fuel oil representa solamente 140 millones de dólares de ahorro por el incremento de producción. Y el total de los tres ítems representa 180 millones de ahorro en importación de productos importados que estábamos trayendo de afuera. Dentro del plan de los 100 días estamos planteando escenarios de ampliación, tanto de refinería como nuestras facilidades de logística y aumento de conversión en los complejos para hacer los complejos más eficientes. Estas inversiones que siguen a esta planta que estamos inaugurando hoy son de alrededor de 6.000 millones de dólares y están planteadas en el plan estratégico que presentaremos en poco tiempo y que definimos en aquel momento en el Sheraton. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para lograr el pleno abastecimiento de nuestras estaciones de servicios y de esa manera satisfacer a nuestros clientes que llevan en el corazón YPF. Señora Presidenta, con mucho entusiasmo puedo decirle que luego de años sin actividad, YPF volvió a perforar pozos de gas. Paralelamente, estamos trabajando en programas de formación técnica y productiva para 45.000 trabajadores, y en el programa Sustenta, que lanzamos una semana atrás con la ministra de Industria, Débora Giorgi, que nos acompaña hoy en Las Heras, para apoyar el desarrollo de las empresas regionales. Es un plan que llevamos adelante en forma conjunta con las autoridades gubernamentales, con los sindicatos, con los sectores de empresas proveedoras y de servicios, y con el objetivo de generar los parámetros adecuados para el crecimiento de la actividad y desarrollo de la región donde YPF opera. Todo en línea con este nuevo ADN que hemos definido de YPF, con un fuerte sentido nacional y trabajando conjuntamente con el Gobierno Nacional. Señora Presidenta, como dije hace 91 días, estamos empeñados por hacer de YPF una empresa profesional, integrada, competitiva, global
y que cuida de nuestra gente y cuida del medio ambiente. Hoy quiero ratificar la decisión, la firme decisión que usted tomó de recuperar el ADN IPEFiano que todos llevamos adentro. Y también reafirmar nuestro compromiso de liderar el cambio del paradigma energético de este país. Muchas gracias, les cedo la palabra. En este momento la señora Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, procederá junto al ingeniero Miguel Galuccio a descubrir una placa recordatoria.